How do women leaders contribute to gender equality, both inside and outside their companies? We've come to Bogota to meet Claudia Maria González Arteaga, Chief Financial Officer of Bancoldex, a state-owned bank in Colombia. Para mí ha sido recontra gratificante trabajar en una banca de desarrollo. Creo que nunca hubiera pensado que mi trabajo se iba a poder compaginar tanto entre la generación de utilidades, los números, los balances y el impacto que se genera. Claudia viene consolidándose en este rol desde hace 10 años y es una profesional extraordinaria. Es una persona que conjuga todo el conocimiento de mercados financieros, todo el conocimiento contable y administrativo del banco, y a la vez es una colega a la que uno acude por un consejo, por una buena práctica. In 2022, Claudia promoted a guarantee from MIGA for a loan with JP Morgan for $300 million. The loan supported Bancoldex's funding for micro, small, and medium-sized enterprises. Bancoldex also launched a credit line specifically for women-owned businesses. Lacey Cruz and her clothing company based in Bogota benefited from the program. De niña yo soñaba ser empresaria. Yo soñaba con hacer ropa. Yo soñaba con tener algo que fuera mío donde yo pudiera dirigirlo. However, Lacey's clothing company took a hard hit during the pandemic. ¿Qué pasó después de pandemia? ¿Qué retos tuvimos que enfrentar todos? Fue muy duro. Tuvimos que aprender a recortar costos, tuvimos que volver a financiar los créditos, pero sobre todo teníamos que sacar adelante la empresa por la gente. En ese momento habían 40 madres cabezas de familia que con este crédito pudimos comprar maquinaria para crear dos módulos más y de esta manera contratamos 30 personas más. De verdad que es la primera vez que siento un apoyo. Nuestros fondos están buscando mucho empresas que tengan que ver con el tema de género, que tengan mujeres dentro de sus áreas directivas y que tengan mujeres dentro de las personas que trabajan. Porque a mí me parece que es importantísimo apoyar a empresarias nuevas, inclusive hay emprendedoras en la actualidad que están montando empresas que son posiblemente escalables. At Bancoldex, Claudia is part of the leadership team that promotes gender equality within the institution. Estamos realizando en el marco de la operación de crédito que negociamos el año pasado con MIGA, incluimos una asistencia técnica para desarrollo de políticas de género en el banco. Vamos a capacitar a nuestras funcionarias y a funcionarios al interior del banco para la generación de políticas de género que sean transversales a la organización, buscando obtener resultados favorables en apoyo a las mujeres al interior del banco. Que Claudia muchas veces, o sea, en mi caso particular, me ha empoderado un montón para poder asumir el liderazgo de proyectos que no son tan fáciles, o sea, proyectos bien retadores, y siempre he contado con el apoyo de ella y como con ese aval de que somos capaces y que lo podemos hacer. Lo importante de cómo fortalecerse en una industria como esta, como la banca, que es una industria machista en Colombia, ha sido tener como confianza en sí misma. Ha sido difícil a veces llegar uno a reuniones donde la gran mayoría son hombres. Sin embargo, quiero decirte que en Colombia creo que las mujeres estamos mucho más en este negocio que en otros lugares del mundo. Claudia es la persona que en el banco sabe qué está pasando en mercados, sabe qué está pasando en términos de cartera, sabe también alertar sobre riesgos. Entonces, es la clase de persona que uno agradece mucho tener en un equipo. Pues creo que ha permitido a las mujeres demostrar que somos capaces de tener esos cargos, o sea, que lo hacemos bien.